to hear one of my ideas for a perfect murder? Which is why he was the perfect victim for the perfect murder. Do you really believe in the perfect murder? Yes, absolutely. On paper, that is. He's got it. Sabemos por películas, como muchas de las que dirigió Alfred Hitchcock, que no hay crimen perfecto. Incluso quien planea minuciosamente un crimen puede equivocarse. Congratulations, Inspector. Oh, by the way. Algo está pasando. Ellos están agachando. Los han arrodillado para ejecutarlos. También el cine y series como La Casa de Papel nos muestran que hasta la persona mejor intencionada y competente puede incurrir en errores fatales que lo lleven a cometer de manera no deliberada actos que podrían considerarse criminales. Si errar hace parte de la condición humana, ¿cómo aborda el derecho penal el error? En este curso te mostraremos la teoría acerca de los errores en materia penal para que puedas aplicarla en la solución de casos. Para ello, en cortas videolecciones, analizaremos escenas de películas y series que ilustran lo que el Código Penal consagra. Y te brindaremos algunas actividades para que practiques lo aprendido con retos. ¡Te esperamos! No cometas el error de no inscribirte. Good evening, and thank you for allowing me to come into your living rooms.